Cordial saludo a televidentes del canal Satel Samaniego Televisión. Aquí iniciamos el programa Franja Juvenil, un espacio creado para dar a conocer esas importantes noticias en donde nuestros jóvenes se destacan, o para promover el deporte también, las iniciativas para que nuestros jóvenes samaniegueses participen de estos importantes proyectos. El día de hoy nuestro invitado es Víctor Hugo López, una persona que se ha destacado por promover y llevar esas iniciativas de deporte. Más que todo lo hemos visto participando en deportes de adrenalina como ha sido el motociclismo y el automovilismo. El día de hoy Víctor Hugo López nos quiere compartir una noticia muy importante para nuestro municipio, en donde este samaniguense, a través de su gestión y su iniciativa, ha logrado que se incluya a Samaniego en un rally departamental que se va a llevar a cabo en los próximos días. Este rally tiene como iniciativa promover el turismo en la región. Gracias, como le había hablado, a la gestión de este samaniguense, se logró incluir a Samaniego. En estos días, pues, la invitación es para que todos los samaniguenses saquen a mostrar sus productos, saquen a relucir todo lo bonito de Samaniego, así como también aprovechar estos días, ya que van a venir gente de diferentes lugares del departamento de Nariño, para que promovamos el concurso departamental de bandas musicales, que también ya está próximas fechas a desarrollarse. Entonces los voy a dejar con Víctor Hugo López, quien nos va a hablar de este importante suceso que se va a desarrollar en nuestro municipio. Sí, compartiendo nuevamente con Satel Televisión, agradecer por esta entrevista que me hacen para el canal local de Samaniego. Pues como todos ya me conocen, mi nombre es Víctor Hugo López. En esta entrevista que me quieren hacer es porque se ha logrado con la gobernación de Nariño y con familiar, es nuevamente rescatar el automovilismo en Nariño. En este momento pues se ha tomado la iniciativa de tomar unos municipios de Nariño y logré, mediante gestión con el gobernador y Secretaría de Cultura y Deporte en Nariño, rescatar y colocar en la ruta a nuestro bello municipio que es Samaniego. Les voy a hablar un poquito del rally de regularidad. El rally de regularidad es un rally que consiste no en velocidad, sino en rescatar el turismo, la gastronomía, ¿sí?, y la belleza de todo el departamento de Nariño.
La ruta establecida en esta segunda etapa, porque la primera etapa que estuvimos corriendo fue la etapa del norte, que comprendía pues la Unión, Mercaderes, en fin, otros municipios. En este momento la segunda etapa comprende pues lo que es Pasto, Guaitarilla, Providencia, Samaniego, Túquerres, Huachucal, Cumbal y Piales, Upiales, hasta llegar nuevamente al destino de origen de la ruta, que es Pasto. Estamos establecidos a hacer el rally en 7 horas, de 7 a 8 horas. Participantes están más o menos inscritos de todo el departamento de Nariño, más o menos están como 40 vehículos, incluyendo motos también de alta cilindrada. La iniciativa nace con el grupo de apoyo de Escudería Los Topos, que es avalada porque es una escudería que ya lleva trayectoria en Nariño, en el automovilismo. El apoyo logístico ya lo maneja directamente la Gobernación de Nariño y Confamiliar, que son los patrocinadores directos de este deporte, y ante todo pues es rescatar nuevamente lo turístico y la gastronomía. O sea que quedan invitados todos los samanieguenses a disfrutar de este momento, que es el 20 de mayo. Estarán más o menos los vehículos el 20 de mayo, en la concentración será en el Parque Solandino, llegando más o menos a las 11 a 12 del mediodía. Entonces invita a los samanieguenses, por favor, sacar toda la parte gastronómica o de pronto algunos artículos para que estas personas que vienen de afuera, ante todo que son entidades privadas, se lleven una buena imagen de nuestro municipio, porque Samaniego es territorio de paz también. En este momento pues se ha pasado una carta pues a la administración pública del arquitecto Nixon Efraín. La contestación fue muy afirmativa, le gustó mucho la idea. Estamos esperando de pronto si no, hay un apoyo por parte de la alcaldía para algunos corredores que vamos a sacar el nombre de Samaniego en alto. Como te decía, pues en este momento con la Escudería de los Topos y la Gobernación de Nariño y con Familiar, que es la parte de deporte logístico en todo el departamento, se ha tomado el Rally de Regularidad como nombre. Es para rescatar más que todo es el turismo y la belleza de nuestro territorio nariñense. Y en este momento pues logré, bajo gestión con amigos en la Gobernación, meter a Samaniego, porque la verdad no querían por cosas de que es la ruta muy un poco peligrosa, bueno, en fin, pero se logró meter a Samaniego de antemano, pues para lograr y rescatar que Samaniego es alma musical de Nariño, ¿sí?
y ya que se acerca un gran evento que es el concurso de bandas, por eso lo hice también, para que esta gente de entidades privadas se lleve esta imagen de este pueblo, y en agosto pues tener más acogida con entidades privadas y gente de afuera que vengan y conozcan nuestro municipio y la gastronomía. Con orgullo no lo niego. El que viene aquí se queda, el que se va pues regresa. Porque en mi tierra es de todos y pa' todos es mi tierra. Porque en mi tierra es de todos y pa' todos es mi tierra. Pues la idea que se llevó de Samaniego, pues como le decía el periodista Alex, pues surgió hace 8 años que se me ocurrió, y todos los samaniegueses saben, hacer el evento de Camper Cross, que fue exitoso, ¿sí? Y eso quedó en un registro en la gobernación, ¿sí? En la parte de dependencia de deporte. Hace poco se han estado realizando eventos como motocross, ¿sí? Ya se han hecho 2 eventos, lo que es moto velocidad y todo. Y todo esto tiene un registro ya de Samaniego, ya tiene nombre, por lo que es cuna ya de deporte y de cultura también acá en Samaniego. En este momento hemos colocado un ingrediente más, logré colocar un ingrediente más, que es rescatar el turismo de Samaniego, ¿sí? Y tranquilidad de nuestro municipio. Eso es lo que se quiere. No solamente pues rescatar la parte extrema de deporte, sino pues el legado de la paz. Eso es lo que he querido para nuestro pueblo, y en la ruta logré meter a Samaniego. Sí, la idea de todo esto es que venga, pues mejor dicho, el concurso de bandas en agosto sea más exitoso, ¿sí? Que conozcan más, porque las entidades que vienen, los competidores, hablemoslo así, son participantes de entidades privadas, como viene Coca-Cola, la licorera, en fin, pero sí, entonces es un apoyo logístico muy bueno por parte de la gobernación también. Aparte también pues quiero a todos los samaniguenses, de pronto si quieren vincularse a este evento, las inscripciones están abiertas en mi taller, en mi razón social, que es Taller López, para si quieren inscribir, es libre. La inscripción es para vehículos, autos familiares y también motocicletas, ¿sí? De baja cilindrada. Como les digo, esto no es de velocidad, es turístico. Si ustedes requieren, pueden ir con sus familiares y todo. Simplemente se hace una ruta y va a haber premiación y todo en Pasto cuando se llegue, con los grupos de apoyo y todo. Y también agradecer, porque ese día va a estar la logística que nos colabora por parte de bomberos, voluntarios y tránsito. Agradecer a Osvaldo Bastidas por parte de los bomberos, y a Luis Obando por parte del tránsito, que nos va a colaborar ese día. Y también pues vale rescatar el permiso de la Secretaría de Gobierno, como es Pablo Ruiz. Quiero aprovechar también este día, por medio de Satel Televisión,
La oportunidad, pues, para desearles a todos los samaniguenses, solamente, no tanto solamente en la parte urbana, sino rural, el feliz día, pues, para todos nosotros, pues, los que trabajamos y laboramos el día a día. Hoy celebramos que crecimos y somos mejores. Hoy celebramos a un país. Ya se va. A los hijos de un país. Porque tú eres la fuerza de un nuevo tiempo. Hoy te celebramos a ti. Motor, sueños, lucha. Gracias. Hemos llegado a la parte final de esta nota del día de hoy en este programa Franja Juvenil. Nuestro invitado del día de hoy, Víctor Hugo López, una persona que ha liderado diferentes procesos de formación deportiva, así como también diferentes campeonatos de motovelocidad y de automovilismo. Víctor Hugo López ha estado aportándole ese granito de arena para contribuir al desarrollo del deporte en nuestro municipio. Entonces, agradecerle a Víctor Hugo López por esa iniciativa que ha tenido de incluir a Samaniego en este rally departamental. Entonces, los invito a que sigan con la buena programación de nuestro canal local, Satel Samaniego Televisión, el canal de los samaniguenses. Quien habló para ustedes, Alex Bacida, su presentador.